juramos ante Dios y la patria y lo cumpliremos. Unos 392 estudiantes de las promociones 18, 19 y 20 de la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Justo Arosemena recibieron sus caponas durante la ceremonia de ascenso e imposición de jerarquía en la sede de este centro de formación en la provincia de Colón. Siendo un pilar fundamental de la política del Estado, mantener el orden público y la seguridad de todos sus habitantes, siempre ha sido el interés del gobierno que preside el excelentísimo señor presidente Juan Carlos Varela coordinar de forma innovadora las mejores herramientas que existan para el combate a la delincuencia de forma firme y eficaz. El director general de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón Marín, destacó la importancia de conservar el legado de vocación, honor y fortalecer los valores que rigen a la institución policial. Hoy estamos en la ceremonia de ascenso e imposición de jerarquía a los alférez y cadetes de la Escuela de Oficiales de Policía del Dr. Justo Arosemena, que reviste de gran importancia no solo para cada uno de ustedes, sino para la institución en este camino al fortalecimiento de los valores y a la vocación de servicio en pro de esta formante nación que los ha visto nacer, crecer y en el futuro trabajar y aportar su granito de arena al engrandecimiento de nuestro lema de proteger y servir. Por su excelente desempeño académico y disciplina, el cadete Roberto Araúz fue ascendido a alférez mayor. Para él, la distancia no es obstáculo. Viajó desde su natal Chiriquí con una meta propuesta y hoy recibe la responsabilidad de liderar a sus compañeros. Muy agradecido con nuestro Dios. Esperamos realizar nuestro trabajo siendo siempre ejemplar, tanto para el cuerpo de cadetes como para toda nuestra institución y nuestra ciudadanía panameña que tanto lo necesita. Como alférez auxiliar, logró ascender Nazaret Pinilla Batista, joven veragüense que hoy se siente orgullosa de ser una de las 87 mujeres que integran las tres promociones. Haber alcanzado ser el tercer puesto de una promoción tan grande, en donde hay tantos masculinos, competir con ellos a nivel físico, intelectual, es difícil, pero no imposible, y me siento. Durante 4 años de preparación, los jóvenes cadetes se apoyan mutuamente y comparten el sueño de realizarse como profesionales, esforzándose por ser los mejores cada día para servir a la patria. Yadiel Crespo, Policía Nacional.